Señor presidente del Consejo Local de Hermandades de Cofradía y miembro de la Delegación Diocesana de Hermandades del Obispado de Asturias Jerez, miembro de Permanente, señor concejal delegado municipal de Fiestas y señores y señoras concejales miembros de los grupos políticos de esta corporación, amigo Paco Pérez Valencia, presentador del autor del cartel, Dionisio, autor del cartel,
hermanos mayores y miembros de Junta de Gobierno, de hermandades y agrupaciones de la ciudad aquí presentes, antiguos hermanos mayores de nuestra hermandad, hermanos y hermanas de nuestra hermandad, señoras y señores, a todos, buenas noches. Hemos dado apertura a este acto con la intervención musical del Quinteto Mirabrás, interpretando la obra Silencio Blanco de Julio Vera. Debemos mencionar y llamar la atención sobre las obras que se interpretarán en el desarrollo de este acto. Cada marcha se corresponde con un estilo, banda de cornetas y tambores, agrupación musical y banda de música, que han estado presentes en estos casi 100 años ya de hermandad. Quiere ser este acto uno de los momentos importantes y significativos de todos los que van a jalonar la celebración de los mencionados 100 años de fundación de nuestra hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración, María Santísima de la Esperanza Coronada y Santa Ángela de la Cruz. Es importante para una hermandad reconocer de las personas que hace ya casi un siglo fundaron la obra espiritual y material que nos ha venido uniendo durante décadas. Un reconocimiento que se debe unir también a unos nuevos tiempos, a los que los cofrades debemos adaptarnos, sin que por ello debamos renunciar a la esencia de nuestras creencias y a nuestra fe. Para ello, nuestra hermandad ha diseñado, si me permiten la expresión, un ambicioso proyecto de actos que sirvan para estampar un nuevo sello de identidad para generaciones venideras. Muchos son los actos, como decimos, que se han esbozado y que van a ser, durante los próximos meses, diseñados, ejecutados, con el mayor de los cariños que hemos ofrecido siempre a nuestros titulares. Hace ya algunos meses se aprobó en Cabildo de Hermanos los siguientes actos: ciclo de conferencias, creación de una medalla conmemorativa del centenario, pregón extraordinario del centenario, traslado del Señor de la Expiración a distintas parroquias e iglesias, triduo extraordinario, petición de edición de un cupón con la imagen del Señor, concierto de bandas y agrupaciones musicales, congreso de hermandades con la advocación de la Expiración, documento videográfico con motivo del centenario, donde se recogerán testimonio de hermanas y hermanos con la mayor antigüedad, para culminar el año próximo 2025, año del centenario, con una solemne y extraordinaria procesión por las calles de la ciudad. Sin olvidar, claro está, como línea vertebradora de todos estos eventos, la acción social y obras de caridad para los más necesitados como hermandad que somos. Ni los únicos ni todos los actos que van a ser realizados estos próximos meses, ya que su diseño definitivo va a depender del deseo y trabajo de todos los hermanos y colaboradores a los que desde aquí animo y pido sincera ayuda. Como decía al comienzo de mi intervención, es el de hoy uno de los actos donde más cariño y dedicación ha puesto tanto la hermandad como la comisión creada para los actos del centenario. Necesitábamos, queríamos, una imagen cercana, real, y cómo no, inédita y única, para que todos estos actos quedasen debidamente representados. Y fue así elegido el artista plástico Dionisio González Romero, el que aceptó la petición de esta hermandad cuando se le requirió en su día. Hoy contemplaremos su obra. No sería tampoco justo ni adecuado que alguien sin los conocimientos necesarios en materia de artes plásticas presentara a Dionisio, siendo así el presentador del autor del cartel, el artista sanluqueño Francisco Pérez Valencia, Paco Pérez. Aun así, querido Paco, tampoco me siento suficientemente preparado para presentarte, más allá de recordar el increíble currículum que te precede dentro del arte como pintor, educador, docente, académico e infinidad de méritos más. Tras esta presentación del autor y su obra, por su presentación,
llamaremos al hermano mayor y al autor para que descubra el cartel e interpretar también el autor. Siendo así, amigo Paco, te paso la palabra, el micrófono y el atril, poniéndome a tus órdenes, diciéndote que a partir de ahora tomas tú la palabra y que escuchamos antes de tu intervención como presentador otra obra del Quinteto Mirabrás, Esperanza de María.
100 años de vida. 100 años. Quiero felicitar aquí a quienes sois portadores de este legado. Una causa, un sueño, una historia centenaria con vocación de futuro. Hermandad de marinos antiguos entre todas las tormentas. Casa común de las familias marineras. Faro en medio de la niebla más densa. Luz de vida para muchos sanluqueños. Felicidades. Una celebración como esta debe tener la mejor de las formas para contarla y créanme, como hombre que vive el arte con todo su ser, no puedo imaginar mejor apuesta. Conociendo perfectamente las reacciones que algunas obras provocan en el imaginario colectivo. Cuando era un joven estudiante de Bellas Artes, en la facultad se nos preguntaban constantemente por aquellos autores que nos gustaban, que nos encandilaban. Y nuestros artistas predilectos, decíamos en voz alta, para la mayoría, en aquella Sevilla de luz, eran todos los maestros clásicos, que la llevaron consigo o que la pintaron, Velázquez, Murillo, Gonzalo Bilbao. Todos grandes glorias. Curiosamente, los artistas más cercanos en el tiempo eran los más desconocidos. O quizás eran postergados a un lugar más privado, más nuestro. Era como si reconocer ser contemporáneo fuera arriesgado. Hoy sigue siendo igual. Por esto, que una hermandad centenaria alcance a soñar su presente con ojos de hoy, es sencillamente fascinante. Una institución centenaria y un artista estratosférico de hoy, contemporáneo, actual. Este es el mundo que viene. Quiero dar las felicidades a esta casa donde me atan enormes lazos de amistad, muy queridas, muy sentidas. Y tengo que decir públicamente, tanto a ellos como a todos vosotros, que en contra de lo que se piensa, no es nada fácil hablar de alguien a quien se aprecia, se admira y se quiere, porque uno tiene la sensación de estar dejando atrás muchas cosas. O pensar que se es injusto por no encontrar las palabras adecuadas y que me acompañen. Créanme, he pasado unos días con una cierta consternación para hacer esta presentación. Con tal de salir indemne, buscar las palabras adecuadas, las necesarias, para expresar todo lo que necesito decir. Me siento muy honrado, Antonio, queridos amigos, por el privilegio de presentar a un artista a quien admiro profundamente, a quien respeto por su elegante forma de vivir el arte como lo hace, como lo lleva, como lo representa, y a quien quiero como un amigo cierto. Dionisio González. Un hombre de mar. Esta es su patria. Es un sanluqueño nacido en Gijón en 1965. Lo conozco desde hace 40 años. Lo vi por primera vez en el mar. Visitaba cada verano a su abuelo sanluqueño en la Casa de las Ventanas Indianas junto al Hotel Guadalquivir. Allí es donde empezó a surgir lo que ha venido después. Inventar el mundo. Las primeras ideas con las que cambiarlo. Sanlúcar es su puerto refugio. Vino a nuestras playas para reencontrarse a sí mismo, para luchar por siempre, para no rendirse. El filósofo alemán Martin Heidegger dice constantemente que solo podemos habitar desde el desarraigo. Nuestro Dionisio González quiebra esta máxima. Tiene en Sanlúcar un lugar al que pertenecer y al que llevar consigo. Desde aquí marcha a Sevilla a estudiar Bellas Artes. Amplía los estudios en lenguajes mucho más concretos y específicos en Devon, Gran Bretaña. También lo hace la Escuela de Arte Heriot Watt de University en Edimburgo y deja el salto para estudiar cine y televisión en la Escuela de Artes Avanzadas Aula di Rosco de Lisboa. Dionisio González se prepara muy bien, con nuevos lenguajes visuales. No se ciñe a un solo camino, al contrario, busca todas las posibilidades en todas partes. He leído algunos estudios de algunos especialistas
que califican a Dionisio como fotógrafo, nada más lejano de la realidad. Sería muy limitado encasillarlo de esta forma. Dionisio inventa mundos, los sueña, les dota de vida y finalmente los materializa, muchas veces con cuerpo fotográfico, sí. Pero su principal fortaleza es todo lo que hay antes, todo lo que amamos los creadores, donde se juega el gran partido emocionante, todo lo que no ve el público, el proceso creativo, es la misma creación. Dionisio González es un artista total. Estamos ante uno de los mayores y más sobresalientes artistas españoles de su generación. Esto es importante destacarlo aquí en voz alta y de la forma más precisa que pueda. Está presente en algunas de las mejores colecciones públicas y privadas del mundo. El Centro Nacional de Arte Contemporáneo de París, el Centro de Fotografía de Chicago, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid. Ha expuesto su trabajo en numerosos lugares, exposiciones, galerías de prestigio y, por supuesto, citas ineludibles como la Bienal de Venecia. Ha recibido a lo largo de su camino muchísimos premios. Destaco algunos como el europeo, el elegido para el mes europeo del premio, el prestigioso premio de fotografía Arendt de Luxemburgo o el que concede la Fundación Pilar y Joan Miró. Un artista como Dionisio entrega su talento donde le place, donde quiere, a donde su corazón le lleve. Como aquí, ahora, con este cartel anunciador. El motivo central del trabajo de Dionisio tiene muchos meandros, pero el central es posiblemente el mundo. Prefiero decirlo así y no quedarme corto. O mejor, ¿cómo será el mundo que viene? ¿Cómo lo habitaremos entre tanto caos y entre tanta belleza? El proceso creativo en la obra de Dionisio es muy complejo, porque es lento, porque tiene mucho espacio para el pensamiento, porque la ejecución es una cuestión de técnica, de tiempo, de proceso, de preparación. Pero todo lo que hay antes implica riesgo, implica soledad. Las ideas necesitan secreto. Su preparación es muy laboriosa. Esto confiere mucha amplitud, mucho espacio, mucho pensamiento. Y también debo decir que la obra y el proceso de Dionisio es muy exigente consigo mismo. Dionisio estaba a punto de perder la vida haciendo su trabajo en lugares recónditos como Vietnam. Ha vivido el peligro de cerca, escogiendo escenarios para su trabajo que nunca estuvieron exentos de verdadero riesgo. Estoy pensando ahora mismo en las favelas de Brasil. Y también por el hecho de trabajar en lugares que han recibido el golpe de la naturaleza, ha recibido petición de ayuda. Estoy pensando ahora que la Agencia Estadounidense de la Ayuda a Situaciones de Emergencia y Terrorismo, la FEMA, le pidió ayuda a Dionisio para explorar su trabajo después del huracán Ira en 2009, por el trabajo que había hecho previamente. Es un artista que está aquí, que está en el mundo. Déjenme muy brevemente, muy rápidamente, muy fácilmente, espero explicar cómo es el proceso. Tengo que decirles que los artistas tienen procesos muy variados. Esto no se puede estudiar en ninguna universidad. No hay un manual de instrucciones para acercarse a la obra. Y para colmo, casi todos los que nos dedicamos al arte, cuando encontramos un camino que creemos válido, para el siguiente trabajo este ya es insuficiente o se ha quedado atrás. El proceso creativo es un algo vivo, es inasible. Esto es lo que nunca se estudiará en la historia del arte, lo que nunca comprenderán seguramente muchas personas, el arrastrar esa imposibilidad para los artistas. Solamente vemos la superficie de este iceberg. El proceso de Dionisio, voy a aventurarme a pensar, por conversaciones que he tenido con él, que es un proceso que comienza, como en todas las historias de amor, con el deseo. El deseo implica necesidad. Para alguien que vive como nosotros, entre nosotros, parar el tiempo, encerrarse en una cueva a la que llama estudio, no querer saber qué pasa afuera, porque está impregnado precisamente de vida, de todo lo que se ha vivido fuera, implica parar, implica mirar hacia adentro. ¿Es tan difícil mirar dentro? Así que lo que hace es soñar. Algo que puede parecer como muy evidente de decir,
pero creo que el sueño reclama una lentitud para la que no estamos preparados. El sueño le lleva a imaginar. Imaginar le obliga a teorizar. Teorizar implica investigar profusamente. Y cuando toma decisiones, va en busca de los lugares físicos, esos que va a transformar. Los fotografía directamente, los huele, los siente, los vive. Decía Jean Baudrillard que lo simulado es más real que lo real. Esta es la propuesta de nuestro invitado. Propone una alternativa al mundo. Inventa el mundo. El filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein buscaba un sentimiento de fuga del mundo para sí mismo y lo logró encontrando o haciéndose construir una cabaña perdida. Dionisio inventa cabañas. Dionisio se esconde en ellas muchas veces, quiere perderse en ellas. Dionisio González es un arquitecto de sueños y refugios. Inventa mundos y se anticipa a ellos. Esta centenaria casa, esta centenaria hermandad, ha hecho algo maravilloso, por lo que me siento verdaderamente contento como sanluqueño, como amigo, como artista. Ha construido un puente. Lo ha hecho para la misma vida, permitiendo que un cartel anunciador de una fecha tan señalada, tan importante, se dirija a los ojos de aquellos que ahora se inician al mundo. Este cartel habla de la esperanza. Está lleno de luz, de cielo, de mar, con los titulares a los que rezamos. Dionisio González ha sabido dirigir su talento hacia una luz reveladora, apacible, bellísima. Todo cuanto ama nuestro protagonista está en este cartel, en este paisaje, un paisaje de viajes y de principios, un paisaje de finales fascinantes. Señoras y señores, sería muy injusto, y no me lo perdonaría, fuera de guión, que yo me fuera de aquí hablando del artista para que ustedes supieran quién es y dejar atrás a la persona. Suele suceder que cada vez que hablamos del arte y alguien a los que admiramos, queremos, bien porque está en un momento importante de su carrera, como es el caso de Dionisio, bien porque está celebrando sus últimos años de una vida intensa dedicada a un proceso, loamos todo lo que ha hecho, el trabajo que ha sido para él piedra de toque, y se nos olvida hablar de la persona. Baste deciros que se ha encargado el cartel a un buen hombre, alguien bueno, un hombre bueno. Esto, créanme, es insuperable. Alguien que respeta su origen, que agradece la vida, que estrecha la mano con fortaleza, que te mira a los ojos, que te dedica tiempo, un tiempo que parece que se ha convertido en uno de los grandes imposibles para todos nosotros. Aquel día en la playa que me dirigió la primera mirada, después tuve la suerte de cruzarme con él en la facultad, nos separan 4 años de distancia vital, fue siempre tan amable, tan cercano, tan cierto. Así que gracias, buena estrella, por regalarme este momento. Señoras y señores, con todos vosotros, un constructor de mundos, Dionisio González.
Llevamos ahora al atril para la presentación del cartel al hermano mayor y al autor. Nos dirige unas palabras el autor del cartel. Me preguntaba Antonio, el presidente de la Comisión del Centenario, cuando entré, que si estaba nervioso, y le dije que no, que está muy tranquilo. Después de oír a Paco, francamente estoy muy nervioso. Muchas gracias, Paco, por tus emocionantes y generosas palabras. Gracias, amigo, porque has trasladado fielmente el amor casi irracional que siento por Sanlúcar de Barrameda, la ciudad donde nació al fin y al cabo toda mi familia materna y que paradójicamente era mi padre gijonés quien más la disfrutaba. Esta luz meridional, decía siempre admirativamente. Con mi amigo David, quien me pidió en septiembre pasado el cartel en nombre de la hermandad, conocí precisamente el fervor de la Semana Santa sanluqueña y las madrugadas. Muchas gracias, David, por aquellos impagables momentos de juventud y por promover finalmente este encuentro. Gracias a las autoridades presentes, gracias al hermano mayor Leónides, gracias a Antonio, presidente de la Comisión del Centenario, por mostrarme los tesoros de la hermandad y por tu generosa hospitalidad. Gracias a la Junta de Gobierno y a todos los miembros de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y de María Santísima de la Esperanza y Santa Ángela de la Cruz. Gracias a su cofradía de Nazarenos. Gracias, en definitiva, por vuestra confianza, por dejar que exprese visualmente aquello que es en vosotros, es decir, que es pertenencia y sublimidad. Gracias, Guillermo, por tu amistad y por incorporarte hoy una vez más a un evento que siempre nos concierne. Sé con seguridad que a continuación os voy a aburrir soberanamente, pero creo firmemente en la necesidad de los conceptos y en el discurso y aún más en la palabra. Por tanto, les pido perdón anticipadamente, pero soy incapaz de capitular sobre la necesidad discursiva e, infortunadamente, esta se encuentra hoy, no solo en el arte, sino en la sociedad en su conjunto, deliberadamente en peligro. Ocupará solo unos pocos minutos, en cierto modo será un breve elogio a la palabra. Felicidades, en primer lugar, porque hoy celebráis una primera puesta en escena de vuestro centenario, un siglo de tradiciones con la medalla de oro de la ciudad, fundamentadas en una parroquia, la de San Nicolás de Bari, reducida y antrópica, pero que concilia la habitación, en definitiva el habitar, con la trascendencia del refugio. Refugio que es siempre encuentro y partida hacia lo próximo, en suma lo interiorizado, lo internalizado, en relación a una experiencia extremada o radicada en aquello que es liminal, que es frontera, que es en suma eternal. Felicidades igualmente porque contáis con el apoyo de un Cristo y una Virgen de ejemplar belleza. Es difícil sustraerse a los ojos de la Virgen de la Esperanza, esa mirada entristecida, afligida, que atraviesa, que penetra la mirada del otro que la mira y se deshace de emoción, y es igualmente imposible no emocionarse ante la torsión y el retorcimiento sinuosos del Cristo de la Aspiración, en su dolor, en la evagación de sus ojos ascendidos en el trance. Llega un momento más en el conjunto de una sociedad laicizada o desacralizada, que es fácil olvidar tras el fulgor de una talla
o un icono lo que supone la crueldad, el horror del acontecimiento de la crucifixión. Es tal el sufrimiento, tal el castigo impuesto por los hombres que inadvertimos la extrema crueldad infligida. En definitiva, es un método de ejecución en el que el reo, esclavado o atado a una cruz de madera, normalmente desnudo, y abandonado allí hasta su muerte por agotamiento o asfixia. Crucificar es un intento de disuasión. Emplaza al observador a no repetir el proceder o el actuar del crucificado. Es un gesto autoritario y censor. Pretende ser ejemplarizante. Por eso, durante el trayecto hasta el lugar de ejecución, el condenado era vituperado, fustigado, obligado a cargar un yugo de madera, patíbulum o furca sobre sus propios hombros, que posteriormente solía ser empleado como travesaño de la cruz. Lo insólito de la crucifixión de Cristo es que invirtió el sintagma de la muerte y la creencia autócratas, al punto que lo que ejemplifica hoy aquella mortificación es la persuasión y el aliento del que tiene voz y disiente, y la piedad y el seguimiento simpatizantes y discipulares. Con razón emulaba Simone Weil la moción de los sentimientos con el crucifijo de madera. Decía que según del lado que se mire expresa serenidad o agonía. Paul Luke reflexiona en relación a los escritos de Hannah Arendt, la socióloga y filósofa judía exiliada a Estados Unidos durante el régimen nazi, cómo sentirse culpable en sentido literal cuando no se ha participado en una acción es una expresión de narcisismo y en su extremo perdón, puede destruir el mundo externo y el mundo interno. Sentirse culpable, perdón, es que vengo de una afonía. Sentirse culpable gracias. Sentirse culpable en sentido metafórico, en cambio, puede ser una excusa para llevar una vida examinada en el sentido aristotélico y así asumir responsabilidad. Metafóricamente seríamos entonces responsables no tanto de la agonía de Cristo en la cruz como de la evasividad ante su palabra. La palabra no puede ser mandato como facto, debe ser previamente interiorizada. La ya citada Simone Weil escribió sobre el poder de las palabras, pues éstas no pueden existir sin sus antagonistas. Fueron las palabras antagonistas que anteceden a los actos las que pretendieron, por tanto, silenciar la palabra de Jesucristo, que era palabra que difiere a través de la condenación del cuerpo que la emite. El Cristo de Velázquez, que fue terminado en 1632, mira hacia abajo. Su cabeza cuelga aparentemente exánime, sin señales de vida, en una postura anatómica que antecede al descendimiento del cuerpo. Se podría decir que recoge... Gracias. Es que hace 3 días no podía ni hablar, ¿eh? Discúlpenme. Bien, decía que el Cristo de Velázquez, que fue terminado en 1632, mira hacia abajo, su cabeza cuelga aparentemente exánime, sin señales de vida, en una postura anatómica que antecede al descendimiento del cuerpo. Se podría decir que recoge el momento en que una vela o una bandera, ambos símbolos de movimiento, origen o procedencia, son arriadas. La configuración apolínea de la anatomía y su palidez, recuerdan el carácter neoático de la pintura de Guido Reni. Se cree que fue intención de Velázquez inferir a la figura una belleza divina e indescriptible, de acuerdo con la creencia de que Cristo fue el más bello de los hombres, como afirma uno de los salmos mesiánicos, speciosus formae prefilis hominum, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, Vulgata, Salmo 44-45. El Cristo de la Aspiración comparte esta belleza apolínea del Cristo velazqueño, esta calipedia, que es la generación o la procreación quimérica de hijos hermosos,
pero su piel tiene matidez y no palidez. Es más verosímil y, a su vez, aún mantiene articulada su nuca. Sus ojos miran al cielo exhaustos, debilitados, pero no marchitos. El Cristo no ha fallecido, no ha penetrado aún en ese territorio del que procede. Su mirada extenuada aún tiene espacio para la conmiseración, aún es parte del terrenismo. No exagero si digo que este Cristo es de una admirable belleza. Es una talla equilibrada y elegante que guarda en sus extremidades, en sus brazos, en escorzo, algo indecible e indescifrable. Es curioso que la figura de Cristo, su proceder, se acerque a conceptos que son de fundamental importancia en el conjunto de mi obra y trayectoria artísticas. El filósofo francés Foucault recuperó de Polibio el término de parresía, que significa el decir cierto, el decir veraz. Judith Butler recoge cómo el parresasta o parresiastés no solo es aquel que dice la verdad, sino aquel que arriesga su vida por ella. Si pensamos en parresastas célebres, nos vendrían los nombres de Sócrates, de Víctor Hugo, de César Pavés, de André Gide, de Oscar Wilde, de Anna Akhmátova, Joseph Mandelstam, de Hannah Arendt, de Nadine Gordimer, por terminar con la valentía de una mujer menuda, pero con una fuerza fundacional de rigor ético que dedicó toda su vida a la lucha contra aquel régimen terrible que fue el apartheid sudafricano y que después continuó denunciando la injusticia y las desigualdades de la Sudáfrica post-apartheid. Todos ellos tienen en común que arriesgaron su vida por la palabra. Cristo sería entonces el gran parresiasta, aquel que dio, que entregó su vida por la palabra de Dios, transferida a los hombres. La crucifixión es entonces, en definitiva, el acto más cruel de vulneración y omisión de la palabra. Crucificar es silenciar, es incomunicar, es desaforar, eliminar el foro, el lugar de parlamento, la palabra advenida, la palabra que está por venir, la palabra que en este caso fue transmitida por parábolas. Podría decirse, permitirme la metáfora con todo mi respeto, que Cristo en la cruz es la primera referencia histórica de una especie de antena o repetidor parabólicos que confieren contenidos, la palabra de Dios, y los distribuyen discípulos desde un eje fijo por todo el mundo. Por motivos, digamos, de precisión histórica, así me lo hizo saber el hermano mayor, el Cristo de la Expiración pertenecía a la Hermandad en 1925 y no así la Virgen, se le ha dado un lugar central y protagónico a este en el cartel y, a su vez, porque pronto se cumplirá el centenario de la Virgen de la Esperanza, que se encuentra en la Hermandad desde 1927 y será un cartel unitario de ella con motivo de su centenario. Filósofo, decía Platón, es aquel que se ocupa de los problemas de su tiempo. No tendría sentido entonces que yo representara este cartel sin un ojo puesto en nuestra contemporaneidad. Y a su vez, desde el respeto de aquel o aquellos que, habiendo hecho el encargo, esperan que éste les represente, les dé voz, les identifique. He intentado hacer un diálogo entre dicha contemporaneidad y la conformidad de la hermandad. He buscado que aquello que se celebra, 100 años de historia y de historias, de hermanos y hermanas que están y que se han ido, sientan que el cartel los personaliza. Interpreto que vuestra invitación, la amable invitación de la hermandad para que se cristalice el cartel del centenario, ha respondido a la idea de que sea resuelto contemporáneamente, que habéis pensado en mí desde esta premisa. De acuerdo con esta lógica, el arte contemporáneo debe desarrollar una cierta aversión hacia las convenciones y hacia cualquier circunstancia que nos recuerde a un reglamento o un esquema. Como expresa Julian Reventis, debe mantener un cierto escepticismo en relación incluso a las estrategias artísticas seguras que pudieran asimilarlo a aquello que resultó acertado en el pasado. Por estas razones he buscado que el cartel tenga referencias a la contemporaneidad, pero manteniendo la iconicidad y el carácter devocional. En este sentido, el arte parece ser verdaderamente contemporáneo si se percibe como auténtico, como capaz de capturar y expresar la presencia del presente. Como decía Boris Groys, lo contemporáneo está constituido por la duda, la vacilación, la falta de certeza y la indecisión,
por la necesidad de prolongar la reflexión y la consideración. Y justamente esto es lo contemporáneo, un prolongado lapso de demora. El filósofo y teólogo danés Søren Kierkegaard se preguntaba qué habría sido ser contemporáneo de Cristo, a lo que él mismo se responde, habría significado dudar acerca de si aceptarlo como el Salvador. Y esto es así porque lo contemporáneo, desde su proximidad, siempre está en periodo de duda, de análisis, de comprensión. Quería inicialmente que el cartel fuera dinámico, es decir, que el fondo penetrara en la figura, sabiendo que la talla del Cristo tomada por mí en vuestra parroquia debería presentarse en todo su detalle. Quería también que este fuera fiel a quienes lo reverencian, a los hermanos, cofrades y creyentes, es decir, a los iconódulos o iconófilos. En la iconodulía, el culto no se dirige a la propia imagen, sino a quien ésta representa, por lo que debe diferenciarse de la iconolatría, en la que la imagen se identifica como la divinidad misma y se le rinde adoración. Partí entonces de tres manchas, que requería fueran sueltas, orgánicas, arbitrarias, gestuales. Una primera mancha negra, profunda, desgarrada, que representa al Cristo. Una segunda mancha verde, que simboliza la esperanza. Y una tercera mancha igualmente fluida y en este caso azul, que figura el agua. La mancha negra potencia y recorta la imagen del Cristo. Digamos que lo regula perimetralmente. La mancha verde se distiende, huidiza, arbórea. Es como un indicio de valle que representa el manto de la Virgen. Los pies del Cristo, bajo la mancha azul, se encuentran fluidos, líquidos, sumergidos. En un pequeño libro ya cúltico del arquitecto japonés Toyo Ito, La arquitectura de los límites difusos, el autor habla de esta estructura membrana de esta casa que es el mundo donde a través de la representación de las transmisiones los pies parecen levigar en el agua. El agua aquí es ese inicio de renovación, es el origen de la resurrección y lógicamente es la desembocadura al mar de Sanlúcar de Barrameda. Hay una mancha roja que se extiende sobre el flanco derecho del Cristo y sobre el fondo negro, un goteo que articula como sangre que es fluida de nuevo el dolor del hombre que expira. El patíbulum, el travesaño o la cruceta sobre la que se fijan con clavos las manos del Cristo es la línea del Coto de Doñana, su horizonte, que atraviesa rectilíneo la vida de cualquier sanluqueño, y la corona de espinas se transfigura en sol, en ese claror, en esa luz meridional que tanto fascinara a mis padres, un círculo plástico que reverbera a la espera del acontecimiento por venir. Al Cristo lo circunda una esfera degradada en verde que escenifica el cuerpo celeste, la visión cósmica. Hubo un paleontólogo y teólogo, Pierre Teilhard de Chardin, que ejerció de camillero y capellán en la Primera Guerra Mundial y escribió manuscritos fascinantes desde las trincheras. Su prima facie, es decir, su primera impresión, auguraba un mundo de conocimiento, una nube de saber, una atmósfera de pensamiento, la gran mónada suspendida sobre nuestro mundo. A esta altura del pensamiento la llamó noosfera, una envolvente de saber que llevaría a nuestro mundo más allá de una alternativa y tantalizadora visión cósmica. Quizá el religioso coincitan algunos tecnófilos como un visionario de la informática en la nube o la nube computacional fuera un aceleracionista admonitorio, pero más bien parece que su noosfera, su atmósfera de pensamiento, alentaba no tanto una fuente de saber tecnocrítico como una fuente de saber tecnocrístico, un Cristo envolvente que transfigura la Tierra y la humanidad a partir de una religión de la ciencia. Teilhard pensaba que divinizar no es destruir, sino sobrecrear, y entendía que jamás sabremos todo lo que la encarnación espera todavía de las potencias del mundo, porque como vitalista que era, sabía que nunca esperamos bastante de la creciente unidad humana. No suelo diseccionar nunca una imagen tan descriptivamente, pero teniendo en cuenta que hoy estoy presentando una obra, hago hincapié de encargo, me parece cuanto menos necesario. Jacques Rancière, en un libro llamado El espectador emancipado, habla de lo que Roland Barthes, otro filósofo y semiólogo francés, acuñó como la pensatividad de las imágenes. En él, Rancière nos transmite que dicha pensatividad parte de una realidad intencional,
la del autor de la obra, una segunda realidad interpretativa, que es aquella que modula al espectador, y una tercera realidad que compete a una multiplicidad de variaciones de la obra que tienen que ver con el contexto, la sociedad, la comunidad en la que ésta fue realizada o concebida. Yo aspiro a que ustedes sean, más allá de todo cuanto aquí les he trasladado, espectadores emancipados, que vean en el cartel aquello que su laminaje de la personalidad, construido por creencias, saberes e intuiciones propios, les sugiera. Cualquier imagen no es más que una sugerencia, y los autores no son o no somos, sino sugeridores. Si finalmente, disculpar que insista en este concepto, el arte contemporáneo designa solo aquello que se produce ahora mismo, sin indicar ninguna dirección de desarrollo histórico, ejemplifica entonces lo que se define como una inmanencia del presente, como un empirismo de la ahora. Espero, sin embargo, que esta imagen no sea un ahora o un presente plano sin profundidad histórica, sino que conforme una pequeña parte de vuestra memoria, pues su finalidad no es más que una cuestión de comunidad, de simbolicidad y de festividad. Para finalizar, ya os había advertido que os iba a aburrir solemnemente, hay una pequeña novela escrita en 1942 por Jani Stuparich, titulada La isla, que Enrique Vilamatas y Claudia Mavis consideran un libro perfecto, una obra maestra. En ella, un anciano le pide a su hijo que le acompañe por última vez a la isla Adriática en la que nació, a ese paisaje contenido y luminoso. Para ambos, ese peregrinaje entre atenciones mutuas supone una experiencia reveladora, una vigorosa navegación que a uno le descubre la importancia de la descendencia y al otro el valor de la pérdida. Para mí Sanlúcar es esa isla, restringida y rutilante, y el enfermo es mi abuelo, pianista, contable y narrador, con el que viví sus últimos años de vida. Para mí Sanlúcar es siempre el lugar a donde volver. Los griegos lo llamaban la oikesis, el constante estado de retorno hacia el hogar. Es la metaforización del lugar a pesar de su resuelta concreción, el espacio concentrado, punto de encuentro de la comunicación interior. La breve novela, tras el fallecimiento del padre, termina en el tránsito de vuelta. El hijo vio empequeñecerse la isla, desvanecerse en el horizonte bajo el inmenso resplandor del mar. Fue aquel el primer momento en el que tuvo la conciencia precisa y simple de lo que perdía al perder a su padre. Les doy las gracias por permitirme volver hoy a Sanlúcar de Barrameda y sentir entre amigos, por momentos, que todo lo desvanecido, todo lo que es ya evocativo, inasible o muta, puede ser de alguna forma recuperado, recobrado, que nada está definitivamente perdido. Muchas gracias por su atención.
Presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías y miembro de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías del Obispado de Asidonia Jerez. Señor concejal, delegado municipal de fiesta, señoras y señores concejales, miembros de los grupos políticos de la Corporación Municipal. Francisco Pérez Valencia, presentador del autor del cartel, y autor del cartel, Dionisio González Romero, hermanos mayores y miembros de juntas de gobierno de hermandades y agrupaciones de la ciudad aquí presentes, antiguos hermanos mayores de nuestra hermandad, hermanos y hermanas de nuestra hermandad, señores y señores, a todos buenas noches. Es un honor para mí, como hermano mayor de nuestra hermandad, poder disfrutar de tan grandioso momento. Así que ahora mismo no me queda otra que daros las gracias por vuestra presencia en este acto de presentación del cartel conmemorativo del primer centenario fundacional de la hermandad. 100 años han pasado desde aquel 12 de mayo de 1925 y desde entonces hasta nuestros días han sido muchas las personas que han dedicado su tiempo y su trabajo para que este primer centenario sea hoy una realidad. Muchas de estas personas permanecen, gracias a Dios, entre nosotros y constituyen esa comisión de honor de la que tan orgullosos nos sentimos. Otros muchos están aquí presentes, pero hay otros que ya partieron hacia la casa del Padre y gozan de su presencia en el cielo. Y de esa manera nació nuestra hermandad, en el año 1925, con la devoción, el desvelo y el cariño de un grupo de jóvenes reunidos en torno a un Cristo que respondía al nombre del Santísimo Cristo de la Expiración. Hoy, sábado 22 de junio, en el que celebramos el solsticio de verano, nuestra querida hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración, Primitivo de las Aguas, María Santísima de la Esperanza Coronada y Santa Ángela de la Cruz, va a dar comienzo a un año muy especial y anhelado por todos. Hoy nos disponemos a comenzar los actos con motivo del primer centenario fundacional de nuestra querida hermandad, con la responsabilidad y el respeto que conlleva. Todos somos y seremos testigos de los numerosos actos que, con motivo de dicha efeméride, tendremos el placer de vivir y participar plenamente en cada uno de ellos. En primer lugar, agradecer a nuestro cartelista, don Dionisio González Romero, artista conocido a nivel mundial, como bien nos ha presentado el no menos artista y paisano nuestro querido amigo, don Francisco Pérez Valencia, Paco Pérez, por su predisposición desde el primer momento que la hermandad se puso en contacto con él y por regalarnos esta magnífica obra de arte en la que ha sabido plasmar lo esencial de nuestra historia. Gracias, Dionis, por tu tiempo, tu sabiduría, tu buen hacer y, sobre todo, por obsequiarnos con este maravilloso cartel que ya forma parte de la historia viva de nuestra querida hermandad. Gracias. Como habéis podido comprobar, presentamos un programa de actos llamativos y actuales, a la altura que merece la ocasión, y en el que tienen cabida todos los hermanos y cofrades en general, porque si de algo podemos presumir en esta nuestra querida hermandad, es de hospitalidad y entrega a los demás a cambio de nada. Muchas han sido las dificultades por las que la hermandad ha pasado desde su fundación, quizá demasiada en algunas épocas, desde su humilde inicio hasta llegar hasta nuestros días. Pero gracias al trabajo, dedicación y el amor hacia ella, todos estos problemas se han podido solventar y nos encontramos aquí para celebrar tan magnífica efeméride. Por tanto, queridos hermanos, aprovecho este atril para invitaros a los que estáis aquí y a los que no han podido venir a que aportéis vuestro granito de arena y colaboréis en todo aquello que esté de vuestra mano este año de gracia que el Santísimo Cristo de la Expiración nos ha regalado y que tendremos la suerte de vivir. En definitiva, un homenaje a la hermandad, a los hermanos que nos precedieron y a los que estamos en estos momentos, porque no podemos olvidar que todos los presentes nos hemos convertido en unos privilegiados, en una parte viva de la historia de nuestra querida hermandad. Y ya, para finalizar mi intervención, aprovecho la ocasión para agradecer en mi nombre y en el de mi Junta de Gobierno, la cual presido, a todos los aquí presentes al haber tenido bien acompañar en esta gala. De la misma manera, a nuestro ayuntamiento, por ofrecer nuestras magníficas instalaciones, a las empresas colaboradoras, a mi grupo joven y, como no, a mi Junta de Gobierno y, por supuesto, a la Comisión del Centenario por su trabajo, entrega y cariño. Hermanos, amigos, cofrades, disfrutemos de este centenario fundacional, sin olvidarnos que somos parte importante de esta historia. Gracias de todo corazón.
La hermandad quiere tener un detalle y entregar un obsequio primero al Quinteto Mirabrás, que ha participado en este acto. Llamo al hermano Miguel Zaragoza para que haga entrega del detalle y a algún miembro del quinteto. Al presentador del autor del cartel, a Paco Pérez Valencia, por favor. Antonio. Su señora Mari, por favor, que también hay un regalito para ti. Y finalmente, el hermano mayor, como no, hace entrega al autor del cartel de otro obsequio. Me dirijo finalmente a todos los presentes para transmitirles en nombre de esta hermandad nuestro más sincero agradecimiento por su asistencia y emplazándoles a que asistan y vivan con nosotros todos y cada uno de los actos que hasta el próximo año 2025 jalonarán la celebración de los fastos por los 100 años de la fundación de nuestra hermandad. Cerramos el acto con la interpretación del himno de España, invitándole finalmente a compartir un vino de honor que ha ofrecido el Grupo Estévez. Muchísimas gracias y buenas noches. Nos ponemos de pie para escuchar el himno.